Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 15 de mayo de 2015. Bueno, hay varias cosas para hablar hoy, pero vamos a lo primero. ¿Dónde estamos? Estamos en un intento, en un proyecto, en una idea de construir una red donde prevalezca el respeto, la responsabilidad, donde no exista la impunidad, la falta de respeto y la falta de consideración hacia los demás. Estamos en una idea de tirar juntos para mejorar nuestra calidad de vida tan deteriorada. Estamos en una idea no individual, sino socializarla para que se vayan agregando otras ideas a los fines de concretar al menos dos o tres ideas fuerza, como se dice, que sostengan alguna propuesta viable, ejecutable, mensurable, demostrable, que nos permita unirnos un poco más. Mi compañera en los controles, la responsable de la puesta al aire, la musicalización, la buena musicalización que siempre caracteriza su trabajo, Ami Carril. Quien te habla, Tony Miglianelli, vamos a estar hasta las 16 en el último programa. ¿Dónde estamos? En La Mural, en la 91.1, la Enrique Santos Discépolo, la radio, la voz comunitaria, que pertenece a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, aquí en Chipoleti, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Vienen por el agua, vienen por la tierra, vienen por las conciencias, vienen por los salarios. Y vinieron también algunos funcionarios con la Presidente en el día de ayer. Por esa razón no pudimos salir al aire porque estábamos afectados al traslado y a la movilización que hubo ayer hacia General Roca. Dos o tres aspectos que quiero señalar. Que se abra una casa de estudio, que se abra una universidad, que se otorgue validez nacional a un instituto que está dedicado al arte hace muchos años. Eso lo dirigía en su tiempo Ragneri, el hermano del director del diario Río Negro, y ayer se concretó con un decreto. Y todos los estudiantes estaban allí muy contentos, pero porque se había conseguido la acreditación ante la CONEAU. Una acreditación de que para otros sectores es mala palabra, ¿sí? Pero bueno, allí estaban todos felices y contentos, saltando, ¿sí? Y eso, obviamente, en algún momento seguro va a generar algún tipo de resquemor o de protesta, porque vos sabés que hay dos posturas con respecto a la CONEAU. Por un lado, una institución instrumentada hace unos años, en el cual en cierto modo los que denostan la CONEAU es que está manejada por las empresas, por el Fondo Monetario Internacional, en fin, todo lo que vendría a ser la antipatria. Y por otro lado, los que dicen no, las carreras tienen que ser acreditadas sin la CONEAU y que tengan validez nacional.
Es una discusión de nunca acabar. Como siempre, acá los conflictos nunca terminan de resolverse y terminan siendo un drama, o lo que es peor, una tragedia, ¿no? Citando a Moreno, el creador del psicodrama. Eso por un lado. Por otro lado, la Universidad Nacional de Río Negro, ¿vos sabés cómo nació? Nació precisamente a partir de un conflicto. Nació, a ver, porque se cansaron en Río Negro de que la Universidad del Comahue sede Río Negro sea como el patio trasero de la Universidad Nacional del Comahue, que todo lo que era en Río Negro, más allá de que en la provincia de Río Negro hay más sedes y asentamientos que en la provincia de Neuquén, siempre se consideró a la Universidad Nacional del Comahue como de Neuquén y nunca de Río Negro. Esto es así, hay que hablarlo y sáquense las caretas y déjense de embromar, porque eso es lo que realmente se ha sentido. En su momento hubo un montón de paros, un montón de conflictos, y se cansaron. Y el que tomó la posta, la iniciativa, fue un grupo de Roca, a la cabeza Miguel Pichetto y otros más, con Del Bello, íbamos junto al Domingo Sabio, me acuerdo, con Del Bello, creo que el actual rector, y así fue tomando cuerpo y largaron la idea de armar la Universidad Nacional de Río Negro, cansados y hartos de no tener su propia universidad en la provincia de Río Negro. Eso, hay que decirlo, fue así. Ahora bien, incluso también el objetivo era no contraponerse en sus inicios con las carreras que ya estaban en la Universidad del Comahue. Se quiere instrumentar, creo que, arquitectura. Me parece bien, porque arquitectura está en una escuela, en una universidad privada acá en Neuquén. Me parece bien que una universidad pública tenga arquitectura. No es para cualquiera, es una carrera cara y pesada. Pero me parece bien que se instrumente. Lo que yo a veces discutía con Ariel Fernández era que había algunos sectores que dicen que al haber tantas universidades en la Argentina, se baja la calidad y se baja la excelencia. Porque hace muchos años, 30 años, 40 años atrás, no había tantas universidades en Argentina. Y a lo mejor será casualidad, pero había excelencia en el producto de eso. Y por otro lado están, como comenta siempre el licenciado Ariel Fernández, pensar en La Matanza, una universidad, en Lomas, ¿no es cierto?, Lomas de Zamora, una universidad donde antes no había nada. Desde ese lado, obviamente, pero hay que agregarle contenido y hay que agregarle gente, porque si tenemos miles de pibes y de pibas que no pueden ni siquiera terminar el secundario, de nada sirve una universidad hermosísima si adentro no la llenamos con gente que pueda concluir los estudios. Eso es desde una mirada. Ahora, cada vez que se abre un centro educativo hay que celebrarlo. En Cutralcó, te comenté, hay una escuela, un CEPEM, que tiene, en Plaza Güincul creo que es, ¿sí?, que tiene tanta demanda en primer año que tienen que dar clase día por medio por la demanda que hay. Porque hace como 15 años que no se habilita una escuela. Y yo el otro día me llamaba muchísimo la atención que acá en Río Negro no exista ese problema, no veo demandas, no veo quejas. Y el último informe que leímos acá mismo en el programa, sí, lo dijimos, era como que en los últimos años se inauguró casi una escuela por mes acá, o cada dos meses, por la cantidad de escuelas inauguradas en estos años. Cosa que realmente los envidio, y esa fue la palabra que dije. Siento sana envidia de que acá en Río Negro no tengan el problema que hay en Neuquén, que no hay bancos, que no hay escuelas. Tenemos por un lado
en la zona, ya en la comarca de Cutralcó-Piazahuíncul, 400, 500 maestras jardineras que no quieren tomar, no quieren titularizar o tomar cargo, porque no quieren estar frente a aula, porque no se bancan los pibes, porque la carrera docente en muchos lugares se transformó en una salida laboral y no se bancan los pibes. Conozco de cerca el tema, no se bancan los chicos y las chicas, porque también es cierto de que el jardín dejó de ser, como también otros sectores de la educación, un área de socialización, de aprestamientos, ¿sí?, de comenzar a utilizar algunos elementos. Yo me acuerdo cuando mi hija iba al jardín, no sé, se salía, directamente se mandaba una notita a mamá y a papá: che, ustedes autorizan a la nena o al nene que mañana vamos a salir en una trafica a recorrer la ciudad para decir: este es el correo, este es el banco, este es el hospital. Y no había ningún drama. Bueno, ahora aparentemente hay que hacer todo un trámite, que los seguros, que no se pueden ir en trafic, hay que ir en colectivos. Todo una máquina de impedir desde el Consejo Popular Neuquino, perdón, el Consejo Provincial de Educación, que son una máquina de impedir y que en determinados momentos se han transformado en el enemigo de los docentes de Neuquén. El enemigo. Y muchas veces el gremio ha sido funcional, porque ahí hay un cuerpo colegiado que termina siendo funcional a esta burocracia, a esta ir para atrás en la calidad. Hay escuelas donde todavía hay paredes de adobe. El hijo menor de mi compañera, en estos últimos 3-4 meses, si ha tenido 2 meses, 3 de clases, mucho, si ha perdido un mes por distintas razones, porque no hay agua, porque hay paro de porteros, porque hay lauchas por las cenizas, por lo que sea. Entonces después, como esto de que no se puede repetir y que no se puede detener el avance, tenemos las consecuencias. Pibas y pibes que no saben, me hace acordar a Bush el día de las Torres Gemelas, que estaba sentado frente a un aula con una revista al revés. La tenía al revés cuando le anuncian de que habían sido bombardeadas las Torres Gemelas. Y así estamos. Entonces me parece a mí que también vamos a tener que buscar la manera de meter contenido dentro de las aulas. Me parece fantástico. Se merece Río Negro tener una universidad nacional. Claro que se la merece. Porque siempre, sobre todo algunos sectores del valle, fueron el patio trasero de Neuquén. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué tanto tránsito? ¿Por qué mucha gente vive y trabaja en Neuquén y vive en Chipoleti? ¿Por qué muchas empresas se radicaron en Neuquén en detrimento de la zona del Alto Valle? ¿Qué pasó? ¿Hubo políticas? Sí, hubo políticas. Claro que hubo políticas. En tanto y en cuanto en Neuquén hubo una prosecución de un proyecto, te guste o no, donde se abría las puertas a todos los que querían venir, entrabas a Río Negro durante la época de los gobiernos radicales y lo primero que te pedían era coima con solamente para decir hola. Y todas las trabas y te cobraban todo. Entonces la gente se iba a Neuquén. Entonces digo, las cosas también hay que tener, no solamente memoria, sino hay que decirlas de todo lo que ha sucedido en ambas provincias. ¿Cómo puede ser que Río Negro es mucho más rica, mucho, con mucho más potencial, más allá de que Neuquén tenga gas y petróleo? Y Río Negro, con todo su potencial de bienes comunes, con cordillera y con mar, pero ha tenido muchas desgracias. Y la primera desgracia fue, ¿saben cuál? Que se haya muerto Castelo. Porque después todo lo que vino fue terrible, sacando alguna que otra honrosa excepción, pero en general todo para atrás. Y cuando se intentó en el 73 implementar un plan de salud, un plan educativo que era alucinante, acá en Río Negro se educaba por el arte, vinieron los milicos
y destruyeron todo. Y lo peor, porque en la repartija de la dictadura militar, a Río Negro le tocó la Marina. ¿Por qué? Porque siempre Bahía Blanca, con la base naval y los marinos, fue el tapón natural de todo el desarrollo de la provincia de Río Negro. Tal es así que incluso los secretarios de prensa de la provincia de Río Negro eran de Bahía Blanca, salvo en la época, hace muchos años, Torrejón, que fue el que se supone es el creador del milagro de Chubut, Antonio Torrejón, pero si no, después todo se manejaba desde Bahía Blanca. ¿Con quién? Con LU2 Radio Bahía Blanca, con la nueva provincia de Bahía Blanca, con Telenueva de Bahía Blanca, todo perteneciente al grupo fascista de los Massot, los reaccionarios, que no sé qué son, no sé si es peor, la nueva provincia o Clarín. Todo eso fue un tapón natural para que Río Negro no avanzara en muchas cosas. Entonces me parece excelente que ahora se le dé un poco más de impulso, ¿no es cierto?, como el instituto que acaba de tener la acreditación, o un instituto dedicado al arte, con lo que hace falta, el IUPA, ¿sí?, el Instituto Universitario, ¿no?, que precisamente, el apellido es Blanes, ¿será algo de Blanes el que fue contador, el que fue, el contador Blanes, que era de... Era de Roca, de Viedma, bueno, apellido Blanes. Me parece hermoso, Gerardo Blanes, el rector. Ahí estoy viendo la foto, recibiendo de manos de la presidenta el reconocimiento. Tantos años de este instituto dedicado al arte. Me parece fantástico que esto esté implementado, pero tenemos que meterle contenido. Porque podemos tener hermosos edificios, podemos tener lugares fastuosos, dignos realmente como nos merecemos. Pero si no le metemos gente, y si la gente que llega no sabe leer y escribir, porque no sabe interpretar un texto, vamos a estar o vamos a seguir teniendo problemas. Así que me alegro, felicito. Qué raro Roca, ¿no es cierto? Me da risa la truchada que algunos quieren decir los fisques, ¿viste? Los fisques menucos. A ver, déjense de joder. Si no, mira, si hay una ciudad más reaccionaria históricamente que Roca, no la hay. No me vengan, ¿viste?, con el progre, porque hay que conocer la historia de Roca. Entonces, no me jodan con esto de los nombres, ¿sí? Porque si realmente hay que tener conocimiento de cuestiones mapuches, es Neuquén. Entonces no me vengan, es una sociedad que siempre ha sido tipo capital federal, muy conservadora, más allá de todo, más allá de todo. Entonces lo que yo digo, qué raro Roca, ¿no? Y bueno, porque siempre la capital de Río Negro es Roca. Viedma no existe, es un trastorno, queda a trasmano de todo. Es un trastorno Viedma para todos. Para todos, incluso para la gente que tiene que hacer trámites acá, por más que haya habido descentralizaciones, siempre es un pelotazo en contra Viedma, les queda 500 kilómetros. Entonces todo se centraliza en Roca. Está bien, la mayor cantidad, pero con el tiempo, y esto te demuestra también lo que yo sigo sosteniendo de la mentalidad conservadora de Roca, fue Bariloche la ciudad que más creció cuando en su momento era General Roca. Qué golpe al orgullo habrá sido para los roquenses cuando se enteraron esto, ¿no? De que Bariloche, con sus más y con sus menos, pasaba a ser más grande que ellos. Y no, y Cipolletti iba a seguir, seguramente. Entonces, bueno, hay una explicación de por qué todas las sedes están en Roca. Aunque hay proyectos, ¿no es cierto?, con la universidad de llevar a distintos lugares. Ya los hay con la Universidad del Comahue. Hay asentamientos en Regina, hay asentamientos en Viedma, pero bueno, uno los conoce, hasta los edificios a veces dan pena, ¿sí? Dan pena. Esto de que la Universidad del Comahue siempre fue considerada Universidad de Neuquén. En lo administrativo,
y en cuanto a asentamiento no es así, pero en lo real para la gente de Río Negro siempre fue así. Así que mis felicitaciones a los rionegrinos que sepan aprovechar y dignificar este esfuerzo. Una universidad más, pero hay que meterle gente. Hay que meterle gente. Yo no quiero ver alumnos que tengan que hacer una olla popular porque no anda un restaurante, como acá durante tiempo. Porque ahí sí entonces se reafirma lo que siempre he sostenido, de que esta no es una educación libre y gratuita. Pero no por esta gestión, históricamente, porque tenés que pagar traslado, porque tenés que pagar la comida, porque tenés que pagar las fotocopias. No existe la escuela ni la universidad libre y gratuita. Eso es en Cuba. Y si no, en los países nórdicos, en los países del norte, donde ahí no se discute ganancias, ¿eh? Ahí se llevan casi la mitad del salario de los trabajadores y las trabajadoras en esos países. Pero tienen todo, todo. Salud y educación fundamentalmente, sin tener que poner un mango. Yo aspiro a eso. Aspiro que ningún pibe se quede afuera de la universidad porque no puede seguir sosteniendo el ir a estudiar. Imagínate los que estaban acá, por ejemplo, que quieren estudiar carrera de medios en Roca, tienen que ir. O los que querían estudiar abogacía. Conozco muchos pibes acá y muchas chicas que tienen que pagarse la Trafic, si tienen que ir todo el día, o si no, que tienen que alquilar un lugar. Y en la mayoría de los casos, ¿sabés lo que me decían? Que les salía más barato ir y pagar no sé cuánto acá en la UCA, la Universidad Católica, derecho, que ir a la Universidad del Comahue en Roca. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso digo de que esta no es un sistema nacional donde exista la ausencia total de algún tipo de remuneración que tengan que pagar la familia y los estudiantes. Cuba es el único lugar de América donde es libre y gratuita, y si no, los países nórdicos. Entonces, a eso aspiro. Así que saludo, reitero, mis felicitaciones, y que esto sea para profundizar mucho más la diversidad y la oferta académica, porque nosotros no podemos seguir teniendo un millón y medio de chicas y chicos en la Argentina que no trabajan ni estudian. A ver, que no trabajen es un tema en el cual ya conocen mi postura. Los chicos y las chicas no deben trabajar, tienen que estudiar. Tienen que estudiar, no trabajar. Porque si vos, y vos que me estás escuchando y que conocés bien de lo que te voy a decir, si vos tenés que salir a laburar para bancarte los estudios, cosa que es muy digno, que obviamente te va a costar mucho más, pero la necesidad hoy en día, la problemática que hay hoy en día, con las diferencias abismales entre los que más tienen y los que menos tienen, muchas chicas y chicos están desesperados haciendo cola para conseguir un laburo miserable. Y cuando empezás a ganar un mango, difícilmente después proseguís los estudios. Porque cuando comenzás a sentirte independiente, entre comillas, te cuesta muchísimo retomar los estudios. Y vos sabés a qué me estoy refiriendo. Entonces, para mí la juventud no tiene que trabajar. Podrá ser un complemento para recuperar la cultura del trabajo en otros aspectos, con trabajo comunitario, lo que sea, pero el Estado tiene que encargarse, ya que el Estado dice de que esto es una educación libre, pública y gratuita, pues que sea gratuita. Los chicos y las chicas tienen que estudiar, no tienen que ir a andar ni limpiando mugre de casas ajenas, ni tienen que andar mendigando un puesto en trabajos en negro, porque eso atenta contra la posibilidad de seguir estudiando. Y ustedes saben que no estoy hablando boludeces, que esto ocurre. Y por último, me quiero referir a lo que ocurrió ayer en la cancha de Boca.
Nadie se esperaba, salvo aquellos que lo armaron, que iba a suceder lo que sucedió. Esto tiene que ver mucho con la impunidad reinante, con la complicidad. ¿Cómo van a meter una moladora? Se veía en los chispazos. ¿Cómo van a meter una moladora si no hubiese estado adentro? La complicidad entre sectores de las barras, sectores de la dirigencia, sectores políticos, están todos metidos. Yo como hincha, como simpatizante, porque sabes que nunca me puedo meter en el rol del hincha, porque el hincha para mí llega a un momento que se transforma. El intendente de La Plata, estaba a los gritos diciéndole a los de River, sigan, cagones, jueguen. El intendente de la ciudad de La Plata, se transforman. Y acá vendría la explicación, por ahí después, como tenemos que charlar, que ayer no pudimos, con Luisa Kremer, vamos a charlar dentro de un rato, le voy a preguntar cómo, si se transforma realmente o se muestra como es. Porque hay todo un debate acerca de las masas artificiales, esto que hablaba Freud, de que cuando uno se junta con otro, hace cosas, porque la masa artificial toma una identidad distinta a las personas cuando están solas. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando uno está en grupo, escudado, mientras todos estaban mirando lo que estaban haciendo, nadie osó decir, che, no hagan eso. ¿O fue hecho a propósito? En el caso de que se veía que el partido estaba complicado, porque vos podés tener varias lecturas. Si vos querés hilvanar, si vos querés hilar finito, puedo decir no. Es un infiltrado de River que mandaron para que hiciera eso a los efectos de que era mejor clausurar la cancha de Boca y jugar un partido en una cancha neutral o que directamente le quiten los puntos. Si uno quiere pensar de ese lado. Ahora, si tengo que pensar del lado de la gente de Boca, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es el motivo? La interna política, Bernie, Macri, porque todos están peleando. Bernie dice, no, esto es responsabilidad de la ciudad. Resulta de que los 1.200 policías que estaban ahí, ¿para qué? La seguridad que estaban mirando, ¿qué se llama? Zona liberada. Todos miramos eso. Siento vergüenza, pero a su vez siento una profunda repulsa por el tipo que actúa así. Hay gente que dice es el más, no, el más hermoso de los juegos. Puede ser, pero realmente no tengo la menor simpatía por el que es así fanático, por el que no impide una impunidad, por el que no detiene al que está cometiendo una tropería. Porque deja de ser un juego, porque se transforma en una imposición de una actitud cobarde, amparado con el resto de los que miran. Esto me hace acordar cuando se juntan en rueda las pibas y los pibes para ver cómo se lastiman unos con otros para después subirlos a internet para ver quién tiene más me gusta. ¿En qué sociedad nos hemos transformado? ¿En qué sector? ¿En dónde desbarrancamos para llegar a esto? Hace pocos días me decía, ¿no es cierto, Alfredo Grande? No es que haya aumentado la violencia, aumentó la crueldad. De hecho, está aumentando en los últimos días con asesinatos, con femicidios realmente terribles. Con tipos que deberían estar en la cárcel de por vida pudriéndose, como el femicida de la chica Zarza, y ahora quedó en libertad, como la nena esta, de 14 años, asesinada de la manera más cruel, un femicidio cruel. Lo de la cancha de Boca, la violencia, estas cosas, tirarle un gas a un jugador. A ver,
¿En qué sociedad de mierda nos hemos transformado? ¿En dónde nos desbarrancamos? ¿En qué parte nos desviamos de un camino donde antes había ciertos códigos? Podrás cuestionar algunos aspectos que antes había, y sí, pero había ciertas normas, ciertos códigos, porque sabes que yo estoy repodrido de que me digan en aras de la libertad, sí, pero antes la educación, viste, como a mí me lo hicieron, y a mí, y a cuántos más que nos ponían de rodillas sobre maíz, de rodillas sobre maíz los curas. Sí, claro que sí. Y otros te manoseaban y tocaban, como en el Domingo Sabio en Roca, nada más que se hacen todos los estúpidos en Roca, nadie se quiere acordar. Y eran de mi generación, ¿eh? Soria, Del Bello, todos ellos, Enrique Palmieri, todos los que están en Roca saben lo que ocurría en el Domingo Sabio. Y todo el mundo se hace el estúpido. Claro que teníamos una educación re jodida. ¿Pero qué nos quedó? ¿Eso nos quedó? Y antes le decíamos al gordo, gordo, y nadie se moría, ¿eh? Ahora dicen, no, porque la descalificación. Nadie se moría, ¿eh? Porque tengo gordos, gordos, que fueron gordos y pasaron a ser unos tipos impresionantes. Sin complejos, sin trauma. Vos podés decir un psicólogo, no, pero ¿sabés qué? En el fondo, el inconsciente, todo lo que ustedes quieran. Pero esa educación de antes y ese modo de vida que teníamos unos años atrás, hasta por temor no se cometían femicidios, hasta por temor. Había un respeto por la mujer distinto. Vos me decís, no, pero la mujer la tenían remitida a la casa. Podemos discutir todo lo que vos quieras, pero no leíamos en el diario de que cada 30 horas se mataba una mujer en Argentina. No se violaban chicas y chicos en los colegios. Y salíamos de la escuela interpretando y sabíamos interpretar textos. Y nuestros científicos brillaron por todo el mundo y los premios Nobel se desparramaron por el mundo. Aunque alguno puede decir, premio Nobel, todo lo que vos quieras. Entonces digo, ¿en qué momento hubo algo que desvió este país? Algunos dicen, bueno, son los modelos transnacionales que no quieren que los países avancen. Entonces te aparece un plan Cóndor para exterminar la masa crítica de un país. Y sí, obviamente, obviamente. Pero digo, más allá de todo lo que ha venido de afuera y la complicidad de adentro, ¿por qué nos dejamos enceguecer por las luces de Europa? Porque vos conocés ese cuento, ¿no? Que le preguntan a un alemán cómo es, te dice yo soy alemán. Le preguntan a un inglés qué es, dice yo soy inglés. Y le preguntaban a un argentino hace un tiempo, ¿y usted qué es? Y yo soy casi europeo, mirando siempre espaldas a América, porque los indios eran feos, eran negros, porque el boliviano era bolita, porque el paraguayo era paragua, porque el chileno era un sorete. A ver, todo eso, ¿dónde está? Está latente. Sigue estando, sigue y profundizando cada vez más. Porque no vas a ver muchos argentinos en los talleres clandestinos de la Salada, ¿eh? No vas a ver ahí, no. Ahí vas a ver chilenos, paraguayos, bolivianos. O sea, que en algún momento dejamos de ser un país serio, entre comillas, para transformarnos en esto donde todos los días tenemos que encontrarnos con las peores miserias, o lo que es a lo mejor, que no éramos un gran país, que era toda una gran fantochada, y ahora solamente aparecen lo peor que tenemos adentro. Dicen que la plata y el poder no cambia a la gente, la muestra. ¿Será así? Como el cuento que contaba Ariel Fernández el otro día de esa película, de ese alud que vino ahí en Suiza y venía la nieve, venía la avalancha, y el tipo que estaba con su familia, cuando vio venir la nieve se rajó. ¿Cuál es el tipo realmente? ¿Cuál es el verdadero tipo? ¿El amoroso que decía que era todo muy lindo, vamos de viaje con la familia? ¿O el que se tomó el palo cuando vio venir la nieve para salvarse?
es un gran dilema. ¿Somos realmente lo que somos? ¿Fuimos lo que realmente fuimos? ¿O simplemente estamos mostrando el lado oscuro de la luna? No. Las cosas más terribles que tenemos adentro y que a lo mejor, por distintas circunstancias, han estado reprimidas. En esos años, ¿no? Como yo te decía, que nos ponían de rodillas sobre maíz cuando nos portábamos mal, entre comillas. No sé. Dejo la pregunta abierta. Vamos a tomar nuestro mate amargo de yerba romance. Primer cebada. Estamos hasta las 16, acá en La Mural, en la 91.1, la voz comunitaria de Cipolletti en El Grito del Silencio. Luego de la música, continuamos con el programa. Cuando ya no hay sendero, cuando se endurece el cuero, cuando el músculo se te
mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Todavía continúan y van a continuar los ecos de lo que sucedió anoche en la cancha de Boca, pero tiene que servirnos como un analizador de la realidad. La única persona, al menos, o dos, que tuvieron algunos gestos de preocupación fue esta nueva adquisición de Boca, Osvaldo, que se arrimó y fue a hablar uno por uno con los muchachos dañados de River. Y luego
se lo señala al Vasco Arruabarrena como que los acompañó hasta la salida. Hay gente que me están señalando acá a través del WhatsApp. ¿Sabes cuál es el WhatsApp, no? 155-77-2518. 155-77-2518. Que incluso fueron a saludar a la Barra Brava. Yo sé que el mundo del fútbol, sacando muy, muy escasas excepciones, está generado en la pobreza, en la marginalidad, en la ignorancia. Por eso van de las manos muchas veces, ¿sí? Y por eso todas las cosas que pasan, porque tienen que ver. Acordate nomás uno de estos chicos delanteros, ¿te acordás? Hace unos años, ya me va a salir el nombre, uno de los delanteros de Boca que duró poco, el hermano estaba preso, y él también en su momento fue partícipe de un robo a mano armada, y al poco tiempo también dejó el equipo de Boca. Todo el mundo, yo a veces, leyéndolo a Pichón Rivière, ¿no?, que él tenía una fascinación por el fútbol, pero claro, creo entender que tiene que ver con esto de la solidaridad, con la conformación del grupo. El fútbol como una manifestación grupal, que es lo que siempre hablamos, que se diferencia del tenis, donde son esfuerzos individuales. El fútbol se tiene que trabajar en equipo. Muchas veces se confunde de que el objetivo de todo equipo de fútbol es ganar. Se confunde porque cuando la expectativa es alta y que vos tenés que ganar siempre, surgen los problemas. Mirá el Barcelona, es como que siempre tiene que ganar. O cuando vos escuchás, no, Boca y River siempre tienen que ganar. Y cuando no ganás, ¿qué pasa? Y es un juego, ¿o no? Se trasladan a la cancha las frustraciones de cada una de las personas que actúa del modo como actúan. En masa se muestran precisamente todas esas frustraciones, todas esas cosas, ¿no? Porque son como se traslada allí en ese escenario, como si fuera un circo, la sangre que uno no puede, o no se anima, o no tiene coraje, ni elementos, ni posibilidad, ni conocimientos para estar ahí en la arena, como en el circo romano, enfrentando a los leones. Entonces, esos 22 tipos corriendo detrás de una pelota son, en cierto modo, los 300, allá en las Termópilas, son esos. Pero como no tienen agallas, como no tienen talento, trasladan a una cancha de fútbol todas esas cuestiones. Entonces, es cierto que Pichón establece que el fútbol es hermoso como un juego por lo grupal, pero la expectativa, y esto se lo escuché decir a Joaquín, al hijo de Pichón Rivière, que si la expectativa es muy alta, el fracaso es peor. Por eso que todo objetivo de un equipo es, al menos, entrenar bien, ser responsables, ser solidarios, tener comunicación. Y seguramente si juegan bien, van a ganar. Pero también ganar es un imponderable, porque si el arquero de lo contrario el otro día estaba brillantemente inspirado, te atajaba todo. Por más que vos, ¿no es cierto?, tengas el mejor equipo. Son cuestiones a discutir esto del fútbol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con Messi? ¿Qué es lo que ocurrió con Messi? Vos sabés que, y en esto no tenemos que ser hipócritas, ¿no? Con perdón de Hipócrates. Acá no lo quieren. Todo el mundo reconoce que es fabuloso. Todo el mundo lo quiere incluso como, elevar al rango de Maradona. Pero Maradona es uno solo. Porque Maradona se animó a meterle un gol con la mano a los ingleses, y eso ya de por sí lo hace único.
Ahora, ¿por qué descolla en el Barcelona y por qué acá, donde tenía que aparecer, no apareció, que es el Mundial? Y ahí tiene que ver todas las cuestiones grupales. Palacio, cuando estaba en Boca, metía todos los goles, ¿se acuerdan? Era el mellizo Barros Esqueloto, Palermo, Palacios. Bien. Y sin embargo, el tiro que hubo que tenía que disparar frente al arquero alemán era por abajo, todo el mundo era por abajo, porque eso lo hacía en Boca, y sin embargo en el Mundial no lo hizo. En fin, todo esto tiene que ver con lo que sucedió ayer en la cancha de Boca, que realmente, realmente, me da vergüenza, siento vergüenza ajena. Le pido disculpas a los hinchas de River, porque yo, como simpatizante de Boca, tampoco me puedo olvidar de que River nació de una decisión allá en la Boca. Tampoco me puedo olvidar que la River Plate era una empresa muy esclavista en su momento. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero es un partido de fútbol y eran cuatro muchachos que podían haber sido más, que fueron dañados arteramente, traicioneramente, típico de lo que es las bandas que se juntan para hacer daño en masa. Y eso es, por eso no voy a las canchas, por eso realmente a veces miro fútbol o no, porque siento un profundo desprecio por las masas. Que me perdonen, pero distingo entre mayoría y masas. Las masas son potencialmente traidoras, son asesinas y son fácilmente maniobrables. Luego te voy a contar algunas cosas de algunos datos que se están brindando, que aparecieron en los medios, que tienen que ver con algunas expresiones realmente que dan pavor también, ¿no? Luego de la música, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ver si podemos tomar contacto con Luisa Kremer para hablar de todas estas cosas y de otras que realmente, con su forma tan sencilla de explicarlo, nos puede ayudar a entender, si es que realmente se puede entender lo que sucedió ayer y cómo, por qué somos. Si bien Sartre lo dice, ¿no? Somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Digo, me cuesta mucho pensar, está bien, en la historia de un barra brava, en la historia de un tipo que es violento, siempre hay un antecedente en general, ¿no? Pero ¿cuántos son? ¿Son todos así? ¿Cuántos femicidas hay en la Argentina? Se muere una mujer, matan a una mujer, un femicida, cada 30 horas. 300 mujeres mueren, ¿sí?, en el año. 300 tipos cometen, o sea que la mayoría no es así. ¿Pero por qué? ¿Qué está ocurriendo que va en aumento? ¿Ocultamos? ¿Nuestro super yo nos frena estas cuestiones? ¿O realmente venimos de otra entraña? Bueno, a lo mejor esto con Luisa Kremer lo podemos analizar. Vamos a la música, cuando son las 14:54 acá en El Grito del Silencio. Ya volvemos. Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad. Falsa alegría cambiada por tu cianuro. Necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre que
que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo goma, me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja. Es un problema de actitud y ahora los dejo pensando con esta moraleja. Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre. Quede esta bien mejor que falte y no que sobre. Te dan mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me haga mal es una pena. Me haces poner una de cal, 20 de arena. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena. Esencia en las venas. Siguen teniendo repercusiones esto que ocurrió en Buenos Aires, en La Boca. Y realmente sigo teniendo vergüenza y pena, porque otra cosa no se puede decir. También me da mucha pena lo que sucedió con esta chica en Chile. Si te acordás, Valentina, una chica chilena que tenía apenas 15 años, o se estaba preparando para los 15 años, y que padecía una enfermedad llamada fibrosis quística,
De hecho, sacamos a la gente de FIPAM, ¿te acordás? Para hablar de estos temas, acerca de esta enfermedad. Con sus más y con sus menos, hay gente que puede vivir más, puede vivir menos. Pero esta chica conmocionó muchísimo porque hizo un video que lo subió a YouTube pidiéndole a la presidenta Bachelet que la autorizaran a tener una muerte digna, a aplicarse ella misma la eutanasia. Esta chiquita, que a los 6 meses de haber nacido, ya sus padres sabían que tenía fibrosis quística, una enfermedad que destruye los órganos internos, y que ya había matado a otro de sus hermanos, ¿sí? Valentina creció con esperanzas, tanto que repartía volantes por la calle contándole a la gente que necesitaba un triple trasplante y que terminaban así, ¿no? Ella decía, mi único sueño en la vida es poder vivir. Pero cuando cumplió 14 años, esta chiquita chilena se agotó de luchar y pidió a la presidenta Bachelet autorización para morir. La eutanasia no se permitió, ella decidió seguir peleando, pero en medio de los preparativos para su fiesta de 15, murió. Había pasado 12 años resistiendo los síntomas, cólicos que la hacían llorar, vómitos, dificultad para respirar, pero el trasplante de pulmón, hígado y páncreas nunca llegó. Lo que la hizo grabar el video pidiendo la eutanasia fue otra cosa. Vio morir a su compañero de sala por una fibrosis quística y escuchó a su papá decir en el gobierno que si no la ayudaban se iba a encadenar, se iba a ahorcar. Solicito hablar con la presidenta. Estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre, dijo en febrero. El video recorrió el mundo. Bachelet, que es pediatra, fue a verla al hospital, pero el pedido de Valentina no prosperó. En Chile la eutanasia está prohibida. Pero la reacción mundial y la visita de Maribel, una cordobesa que perdió 3 hermanos, pero sobrevivió a la enfermedad, la hicieron repensar en su decisión. Hay gente que me ha hecho cambiar mi forma de pensar, dijo Valentina Moureira, que pesaba 38 kilos. Su plan durante esos meses era subir de peso, estaba eligiendo entre 200 vestidos para celebrar en septiembre su cumpleaños de 15. Murió ayer, poco tiempo después de que su padre se tirara sobre el auto de Madonna. Su idea era de que los famosos la ayudaran a impulsar investigaciones para encontrar la cura de una enfermedad que le estaba robando a sus hijos. Habían muerto otros hermanos de Valentina por la misma enfermedad. Y acá hay que hacer un discernimiento, porque hay enfermedades de pobres y hay enfermedades de ricos. Porque no es lo mismo una enfermedad que afecte a la pobreza y no es lo mismo la misma enfermedad que afecte a los que tienen plata. Porque hay gente que tiene una sobrevida mejor, entre comillas, puede pasar mejor toda la sintomatología terrible, pero en Chile no es así. Y esta chiquita padeció lo impadecible desde que era muy pequeña. Y acá sí volvemos a cuestionar el tema de la muerte digna. No importa la edad, se tiene que vivir dignamente y se tiene que morir dignamente. ¿Qué pasó con este chico 10, con máximo 10, el que hace tantos años que está en una cama postrado por accidente más cerebrovascular? ¿Cuántos años hace que está y todavía al menos no tengo noticias que se le haya desconectado el botón gástrico que le suministra alimentos? ¿Cuántos años hace que está máximo 10? Y esto es el problema, la muerte digna y la vida digna. Entonces no es lo mismo para la gente que tiene dinero que para la gente que no tiene dinero. Es un problema serio, es un problema que tenemos que enfrentarlo. Morir con decencia, porque hay que vivir con decencia. La muerte digna es un derecho que tenemos los seres humanos. No importa la edad, no importa la edad. Esta chiquita padeció las cosas que no se merecían.
y a veces también la religión tiene mucho que ver. Y esto me toca de cerca, me toca muy, muy de cerca, y lo tengo que decir, porque realmente cuando me enteré hace poco, pero hace horas me enteré de un hecho que a lo mejor para ustedes puede generar algo de polémica, pero yo al menos la tengo en claro. Alguien muy cercano a mí, con poder adquisitivo como para poder hacerse los análisis, teniendo en cuenta que a mayor edad los riesgos de un embarazo complicado o con deformaciones puede suceder, no se lo hizo. Se podía haber hecho un análisis y ahí el análisis hubiese determinado que la formación que estaba gestando no era realmente el hijo o la hija esperada. Y sin embargo, la ortodoxia, en este caso judía, no le permite interrumpir el embarazo y las consecuencias están a la vista. Nació lo que no tenía que nacer, en el sentido de que no era el hijo esperado. ¿Sí? Esto de la resignación, o que la ortodoxia religiosa te dictamine que vos no podés interrumpir un embarazo, aún sabiendo que hay una deformidad de por medio, esto me parece terrible. Son cosas que la sociedad no las quiere hablar. Pero tenemos que vivir dignamente y tenemos que morir dignamente. Y son decisiones individuales, no son decisiones sociales, son individuales. A lo sumo será una decisión de pareja. Pero esta chiquita estaba pidiendo morir por el sufrimiento. Pues desde la presidente Bachelet para abajo, son todos cómplices de que esta chiquita haya muerto de la peor manera. Todos son cómplices. No llegó a cumplir los 15 años. Sus hermanos murieron de la misma enfermedad. Digo, ¿no? Como todo el mundo se hace el distraído. Y mañana, cuando ya no sea noticia en el diario, ¿quién se va a acordar? Alguien más. Una chica más muerta, total, era pobre, no tenía trascendencia. Valentina Moureira. Apenas pesaba 38 kilos. No llegó a cumplir los 15 años. No tuvo el derecho de morir dignamente como ella quería. Vamos a la música. Y tenemos invitadas. Tenemos invitadas que ayer no pudieron arrimarse. Bueno, como no salimos al aire, vamos a charlar de una propuesta que tienen estas jovencitas adolescentes chipoleñas, ¿no? Bien. Bueno, nadie tiene la culpa de haber nacido en la chacra asfaltada. Bueno, qué malo que soy. No es así. Y luego, que ya me iba a poner música, vamos a volver. Ya estamos. Vino un gato y festejó lo dulce que tu padre.
sanita. Hay cosas que no dejan de sorprenderme, pero sabes que cuando aparecen, siempre son el emergente. Esto en psicología se sabe, el emergente, ¿sí? No podemos decir el chivo expiatorio, porque nadie mandó, no hay ningún grupo que diga esto, pero el emergente muchas veces de algunas opiniones que están por debajo, sobre todo en los sectores patriarcales machistas, hay toda una idea de lo que te voy a comentar antes de pasar a nuestras invitadas. ¿Saben llevar mate? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro, acá tiene el amargo. Acá está el mate. Chiche Dualde dice, porque estoy con niñas, digo niñas, ¿cuánto tienen? ¿14, 15? 17, 18. 17, 18, parecen de menos. Bueno, estoy con niñas, eso es un piropo. Aunque yo sé que ustedes quieren ser más grandes, pero ya van a tener tiempo. Niñas de 12, 13 años se embarazan para cobrar un plan social. La ex senadora o senadora dijo que en las unidades sanitarias, algunas obstetras me cuentan que las chicas dicen, estamos haciendo salario porque le van a dar 400 pesos, apuntó la ex senadora. Al ser consultada si estaba indicando que las chicas se embarazan para cobrar un plan social, la ex senadora afirmó, aunque te parezca mentira, sí. ¿Por qué voy a darle un programa a una mujer que queda embarazada si lo que tengo que lograr es que una chica de 12 o 13 años no quede embarazada?, señaló. Asimismo, sostuvo que muchas veces la necesidad y el desconocimiento hacen que crean que quedando embarazada salvan su vida y en realidad la hipotecan. Por otra parte, consideró Chicha Dualde que la política tiene cada vez más imagen y menos contenido. Por último, reveló que no sabe si no votaría a cualquier candidato de otra fuerza política. Bueno, a ver, Chicha Hilda Suárez. Que las chicas se embarazan, yo he conocido algunas que han dicho que prefieren tener hijos y no ir a estudiar. Eso es cierto, pero eso es un problema nuestro. Nosotros somos responsables como sociedad de esto. Lo mismo que cuando ocurre un suicidio de un chico, es un homicidio social. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Si pensamos de que todas las pibas quedan embarazadas para cobrar un plan, y estamos en problemas. Houston, estamos en problemas. Bueno, tengo invitadas. Gracias por el mate. A ver. Está bueno. La tengo a mi izquierda a Luz Camacho y a mi derecha a Brenda Becker, que son del SEM 35 acá de Chipoleti. Ya habían venido el otro día porque realmente tienen ganas de socializar una propuesta que ella mismo nos va a explicar. ¿Quién arranca, Luz? Bueno. Arrímate al micrófono. Sí. Acá. Bien. ¿Qué tienen? ¿Qué lío quieren hacer? A ver. Nosotras, bueno, profesores del SEMDEN5 nos dieron a dar un proyecto para ayudar a chicos de escuelitas o primarias, secundarias, o a albergues. Ajá. O a comedores, y podíamos elegir cada uno de los grupos que separamos. Nos separamos por grupos en el curso. Bien. Somos tres grupos en total, de 10 personas aproximadamente. Uh-huh. Y estamos tratando de ayudar a... Nosotros elegimos una escuelita número 285 en el puente 83. Y todos los miércoles y jueves nos juntamos en la Plaza San Martín,
para juntar alimentos no perecederos, ropa, calzados y útiles escolares. Ajá. De 4 a 6 de la tarde. Bien. Y tratamos de ayudar a los chicos, también necesitan arreglar las puertas, el establecimiento está muy destruido también, cuando fuimos a verlo. Y lo bueno que ahora mucha gente nos ayudó con ropa, libros. La escuela esa está, me dijiste, en... En el puente 83. Bien, ¿no hay gente que estuvo afectada hace un tiempo por el tema de las inundaciones o me equivoco? ¿No está cerca del río? Sí, hay gente que sí. Sí, hay gente que tiene problemas, sí. Y la escuela está en malas condiciones. Sí, sí, muy malas condiciones. Ajá. Los chicos, hay muchos alumnos, chiquis, son chiquititos de primer grado y jardín. Sí. Que van sin zapatilla o te da pena verlos así. Lo primero que hicimos fue avisar que necesitaban los alimentos y calzado y ropa y todo eso. Bien, ¿y esto fue idea de la profesora? Es nacional el proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Proyecto de investigación. Nosotros queremos. ¿Cómo? Nosotros arrímate, por nosotros favor. Nosotros creemos, me parece que... Nosotros creemos. Nosotros sí. Creemos, sí. Ajá, bien. Se inició en Córdoba el proyecto y bueno, después se empezó a ser nacional. Ajá. Bien. A ver, vamos por parte. ¿Ustedes entienden la diferencia entre solidaridad y caridad? Qué pregunta, ¿no? Sí. Qué pregunta. A ver, bien. Ser solidarios me parece fantástico. La caridad es otra. La caridad es que uno tiene algo y le da al que está abajo. Siempre es una claro. Relación asimétrica, ¿no? El tema de la limosna, sí. Siempre tiene el poder. Ahora... Trabajar en conjunto para mejorar a congéneres, como en este caso, chicas y chicos que están en condiciones complicadas porque el Estado, que debería ser quien lo haga, no lo hace, claro. Me parece bárbaro, una actitud solidaria. Porque realmente, ustedes no, le estoy mirando la pinta, a ver, estoy mirando las zapatillas, la ropa, no tienen pinta de pobres, sin embargo, se están preocupando por gente que tiene una dificultad. Y está bueno esto y me siento orgulloso de hacerles una nota. ¿Cómo es la respuesta desde hace cuánto que están haciendo esto? Como hace un mes más o menos nos dieron a dar el proyecto. Ajá. ¿Y? Y no, eso es parte de la materia y... ¿Qué materia? Proyecto de investigación se llama. Proyecto de investigación. Sí. Ah, antes lo que era... Está bien. Está bien, porque en algunos, pero más adelante, metodología de la investigación, por ahí en ciencias sociales se da esto, ¿no es cierto? Sí. Y un proyecto tiene que tener varias partes, ¿no? Brenda. Sí. Cuente. Bueno, primero tuvimos que organizar, a ver a quién íbamos a ayudar o qué era lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Bueno, y decidimos ir al colegio este. Uh-huh. Después nos acercamos para ver las condiciones en las que estaban, sí. Y qué era lo que necesitaban. Uh-huh. Bueno, y una vez que ya tuvimos todos los datos y todo eso, empezamos ahí, a partir de eso, a empezar a movernos, a recaudar cosas. Y bueno, y empezamos a ir a radios también, a decirle a varias personas que estábamos juntando para hacernos más conocidos y que nos pudieran ayudar más. Bien, ¿y qué respuesta hubo hasta ahora? También que hace poco, un mes, ¿no? Sí. ¿Qué respuesta hubo hasta ahora? Yo, por ejemplo, yo voy a Exploradores y fui a pedir ropa a unos amigos. No sé si se llamaba Boy Scout. Parecido es. ¿Parecido es? Sí, bien. Claro, son de Exploradores. Bien. Y no, nosotros siempre estamos juntando ropa para Caritas, que está en la parroquia en Bosco. Y ajá. Pedí que les di a explicar el proyecto que nos dieron en el colegio y ahí... Más o menos les expliqué y ahí enseguida, de un día para el otro, me juntaron un montículo de ropa. Está bien. Y re feliz nos pusimos y le avisé a los chicos de mi curso y ahí. O sea que la parte, porque ya en cierto modo el tema de ser exploradora, en este caso ya tienen como una conformación de solidaridad, ¿no? Sí. Trabajar en grupo. ¿Y vos también sos exploradora o no? No, yo no. Vos explorás lo que hace luz. Claro. Me parece muy bien. A ver... ¿Cómo responde la gente cuando ustedes van? Porque están hablando de chiquitos, ¿verdad? Chiquitos y chiquitas, sí. De 4 o 5 años. Más o menos. Más sí, o menos. Y también el primario. ¿Las familias qué hacen? Las familias. Sí, cuando ustedes ven, ¿van a la casa o van directamente a la escuela? No, fuimos una sola vez al colegio para, bueno, ver qué era lo que necesitaban. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a recaudar un montón de cosas. Bien. Ahora, la semana que viene más o menos vamos a ir... Y vamos a llevar varias cosas que ya hemos juntado. Está bien. O sea, ¿qué es lo que necesitan? ¿Ropa?
Alimentos no perecederos. Alimentos no perecederos. Útiles calzados, escolares también. Sí. Útiles, bien. Si alguien quiere llevar un asado de tira, ¿cuál es el problema? Que lo lleven con frío, porque también, porque la gente ya se cansa de comer sí. polenta, fideos y, ¿no? y lentejas. Sí. Así que digo, o le pueden hacer un asado a ustedes. Entonces, ¿se están juntando en la Plaza San Martín? Sí, en la esquina de Megatone. ¿En? En la esquina de Megatone. En la esquina de Megatone, están juntando, ¿se están juntando ustedes qué día? Todos los miércoles y jueves. Miércoles y jueves, a partir de... De 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde, bien. Queda la propuesta hecha, ¿sí? Buenísimo. Y lo vamos a, en lo posible a recordar cuando podamos. Entonces, alumnas del SEM 35, ¿sí? Me están flanqueando acá Luz Camacho y Brenda Becker. Los miércoles y jueves de 16 a 18 en la esquina de Megatone. Sí. Alimentos no perecederos, ropa, tanto para salita de 4 y 5 y de primer grado, segundo sí. o en general, o más también. Sí, primero, todo lo que es primario también, pero lo primordial son los nenitos de jardín. Los niños de jardín, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, eso no, era todo. Eso ¿Están era contentos todo. Con, están contentas con la propuesta? ¿Ha tenido respuesta que ustedes querían? Sí, sí. Sí, ¿sí? Empezamos, sí. empezamos con una cajita en la Plaza San Martín. Ajá. Y nos reíamos porque estuvimos 5 horas ahí viendo la caja y por ahí... Toda, no, apenas para la vez nos reíamos porque la veíamos vacía la caja. Uh-huh. Y ahora no, ahora... La gente nos vino a decir, mira, mañana pasado, la semana que viene, o día, te traemos esto y han cumplido algunas personas. Ajá. Así que con eso nos ponemos re felices, así que re bien. Muy bien. Bueno, las felicito, ojalá que prospere este acto solidario. Denle las recetas a la gente acá de la Biblioteca Rivadavia, que tienen una caja ahí a medio llenar para la Fundación Seno, que está pidiendo también para los chicos con cáncer alimentos y parece que... En la biblioteca no hay mucho eco de parte de la sociedad acá de Chipoleti. Así que realmente les deseo lo mejor. Y si necesitan volver por cualquier cosa o algo que ha quedado pendiente, o venir a cebar en mate como Brenda, bueno. como Brenda me está llevando unos buenos mates, vuelven, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. De todas maneras, la única manera de comunicarse con ustedes es ese día, miércoles y jueves, no otro día. Sí. O sea, que no quieren que le rompan los quinotos en el SEM, porque ahí les dicen, no, estamos no, en clase, ¿no? Dijimos de que se le acerquen al colegio, pero bueno, los profesores mucho no quieren porque... Les interrumpe las actividades. Claro, claro. Muy bien. ¿No tienen problemas de paro? ¿Están estudiando bien? Sí, sí, ahora... Sí, a partir de ahora sí. ¿Sí? Teníamos, por el tema de la calefacción, no teníamos clase y ahora está todo bien, por suerte. ¿En qué año están ustedes? En quinto. ¿Ya terminan? Sí. Sí. ¿Qué piensan seguir? Estamos en la busca de eso. Pero por ahora bueno. quiero ser azafata. Azafata, muy sí. bien. Ajá. ¿Y vos? Yo voy a estudiar kinesiología acá en Cipo. Kinesiología, ah, bien. Qué bueno alguien que me dice que no quiere ser contador, ni abogado, ni médico. Alucinante. Bueno, ojalá lo prospere. Dense el permiso de que si a los 6 meses quieren cambiar, cambien. Dense el permiso, si es así. Bueno, lo mejor para ustedes y gracias por venir. No, y a través de ustedes al resto de las chicas y chicos que están en esto. Me imagino que no están ustedes dos solas. Sí, ¿no? Somos un montón. Bueno, un cariño para todas ellas gracias. Y bueno, ellos, muchas ¿sí? gracias. Vamos a la música, Ami, ¿te parece? Y luego volvemos. We'll be right back.
Chao, sí, gracias. Muy bien, retornamos acá en El Grito del Silencio y tal cual lo habíamos prometido para poder analizar, ya que el psicoanálisis es un analizador de nuestra cultura, y quién mejor que Luisa Kremer, una especialista en psicoanálisis, freudiana ella, para que podamos charlar qué es lo que nos está pasando, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras pasiones y algunas cosas que tienen que ver cómo actúa la masa, como en este caso ayer, lo que ocurrió en la cancha de Boca. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, encantada de estar con vos, con todos ustedes. Un placer. El placer realmente siempre es nuestro. Un periodista de verdad te haga una entrevista es un placer. Ah, siempre. Porque hay muchos que se dicen periodistas y no lo son. con lo cual... dicen, no, son movileros. No tienen noción de lo que pasa, ni de la historia, ni de la vida, ni del mundo. Así que sí, es un placer estar con vos, Tony. El placer es mío, Luisa, porque realmente sos tan afable, sos tan gentil y aparte didáctica, eso es lo que importa. Y estábamos el otro día me quedé enganchado con el programa que hiciste sobre los celos y la fidelidad. Y me quedé la infidelidad. Mirá qué lapsus, infidelidad, sí. Porque ayer hablaba. Yo ayer hablaba. Un hombre fiel, vos. Sí, soy fiel. Otra cosita que quiero decir. Sí, sí. Mi base es freudiana, pero estoy ajornada con todos los posfreudianos. Ajá. Está bien, está bueno. Es decir, que no es Freud exclusivamente. No. Sino que es todos los posfreudianos. Melanie Klein, Lacan, Winnicott, ¿entendés? Sí. Es decir, Dion, Jung, hay un montón. Sí, Ferben, un inglés brillante. Es decir, que todos los posfreudianos han sido estudiados y siguen siendo estudiados por mí. De eso seguramente vamos a tener el placer de tenerte acá en nuestra zona cuando armemos tu venida para que dictes seminarios y jornadas sobre estos temas. Pero eso estamos esperando. Sí, más vale. Muy buen proyecto. Lo vamos a armar. Yo lo que ayer y anteayer estábamos, perdón, ayer no, de los otros días estábamos hablando respecto a esto del tema de la monogamia, la fidelidad forzada, y que cuando uno todavía tiene cosas no resueltas, bueno, aparecen estas cosas a raíz de lo que vos te enteraste, ¿no es cierto?, de este caso, de este matrimonio de médicos acá en Neuquén, de que porque ella le pidió el divorcio, aparentemente, según el diario, él le pegó un tiro y afortunadamente no llegó a ser femicidio, este intento de femicidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la infidelidad? ¿Qué pasa con el tema de la monogamia? ¿Qué te dicen tus pacientes, Luisa? Bueno, te escucho. el tema es así, es bastante abarcativa la pregunta, ¿no? Sí. Porque una cosa es el femicidio, otra cosa es la infidelidad, otra cosa es no aceptar la realidad cuando alguien te dice no te quiero más, quiero separarme de vos, y el tipo o se pone violento, pega un tiro y después en general se suicida. Sí. En general el que comete el femicidio se suicida. Vos hablaste veces, de impotencia la vez pasada, hablaste que es un impotente. No con mucho éxito. Ajá. No, pero esto es cuando vos pedís la separación. Sí. Esto es un rasgo psicótico que el otro no tolera directamente la realidad. Ajá. La realidad es que te están plantando la bandera, no te quiero más, ajá, o no quiero continuar mi vida contigo, o te quiero pero realmente ideológicamente somos totalmente diferentes. Es decir, que hay millones de formas por los que una pareja quiere, o uno de los dos quiere dejar de estar.
con el otro. Y esa es la realidad. Hay mucha gente que no tolera la realidad cuando significa una frustración para uno, y bueno, cada uno la pilotea como puede. Sí. Los neuróticos nos angustiamos, sí, sí, lloramos, sí, hacemos el duelo, uh-huh, pensamos qué pasó, qué no pasó, tratamos de reconciliar, tratamos una reconquista del objeto, intentamos, pero porque aceptamos la realidad. Sí. El psicótico no la acepta. Ajá. No acepta la mínima frustración. Es como un bebé de teta. Sí, sí. Es un bebé de teta. Un despótico. El bebé de teta, cuando no le llega la teta en el momento, en tiempo y forma, se pone violeta, los gritos. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Uno más grandote, en vez de ponerse violeta, los gritos, te pega un tiro, te caga trompadas o algún gesto de violencia. Sí. Es alguien que tiene sus raíces de su subjetividad colocada en edad muy temprana. Ajá. ¿Entendés? Sí, sí. Ahora, yo digo, uno no se da cuenta con el devenir de la pareja, del conocimiento del otro, de cómo es. Siempre es así. A ver, es que uno no lo quiere ver. Vos acabás de decirlo. La gente no quiere ver muchas veces lo que le está pasando. ¿Vos sabés por qué es eso? ¿Y por miedo a la pérdida, será? ¿Inseguridad? No, porque... Bueno, no podemos hablar en general, pero vamos a tratar de hacerlo. Sí. Es utópico hablar de general, porque cada sujeto es un individuo diferente, singular, subjetivado. No tiene nada que ver uno con otro. Ajá. Ni que sean gemelos. Está. El tema es que uno ve, porque todos ven... Pero la idealización en la etapa de enamoramiento es totalmente loca. Pero eso dura poco, Luisa, dura un año y medio. No, depende. Cuando vos necesitas idealizar al objeto, sí, estás tan fascinada de vivir con una persona idealizada, que es tu Dios, que le ves, por las mataduras, por supuesto, ves, y seguís pasando por encima de lo que ves. Es un movimiento psicótico. Ajá. Se llama renegación. Renegación. Es decir, que vos ves, pero preferís seguir gozando de eso que sentís. No podés renunciar a lo que sentís. Sí. Entonces, haces totalmente un desencuadre de la realidad y formás tu realidad y seguís manteniendo eso que sentís. O sea que... Pero atropellando tu percepción. O sea que... Es un acto de locura. Sí, a ver, vos la renegación, ¿cómo la entenderíamos? Como que niego que estoy negando que niego. No, es dos veces negación. Por eso. Veo que hay algo que no me gusta. Sí. Y lo niego igual pero siempre uno tiene un objetivo, el inconsciente siempre tiene un objetivo, y el objetivo es seguir sintiendo ese goce, ese placer de estar con fulano o con mengana. Uh-huh. Entonces uno está loco. Ajá. Porque reniega de lo que ve y de lo que siente. Ta. Siempre hay pródromos. Ajá. Siempre hay... alguna hilacha de violencia en ese sujeto que vos lo ves de entrada. Y vos decís, siempre, sobre todo las mujeres que tenemos esa omnipotencia de cambiar a los hombres, no, pero ya se le va a pasar con amor, cariño, con esto, con lo otro, protección, buena comidita. Escuchame, pasó con Barreda. Sí. Barreda es un cuatro asesino. Sí, sí. Sí, sí. De la mujer, de la suegra, de las hijas. Sí. Y una señorita maestra que cree que con la educación alcanza, que se quiso casarse con él. Mirá cómo terminó la señora, despedazada. Sí, sí, es cierto. Está sí, totalmente con un Alzheimer, se le cayó el pelo, está destruida. Claro. Esa gordita rubia, gozosa,
quedó una hilacha deformada. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Esa es la omnipotencia. Eso es creer que con amor, cariño y protección alcanza. Sí. No alcanza. Y ahora apareció otra joven que también dice que pobre este hombre, que es, está mal interpretado por la sociedad, que ella lo va a recibir en su casa, lo va a cobijar, le va a dar buena comida, lo va a proteger. Otra más. Claro. Que quiere que Barrera esté con ella. Por suerte la justicia se puso las pilas y no lo dejó salir. Sí, ahora Luisa, el tema de ahora, la... ¿Quién está más loco? Claro, ¿no? Sí, bueno, pero vos siempre hablás de la relación de que siempre es de a dos, ¿eh? El círculo víctima-victimario nunca es... O sea, siempre son dos. Siempre son dos. Claro. Lo que cuando yo... son sí. grandes los dos. Claro. Lo que no es consensuada la paedofilia, la violación, el acoso de menores. Exacto, exactamente. Que quede claro. Ahí eso. Está la simetría, sí. Que sea Lolita, seductora, son pendejas. Sí, 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 sí. No, estamos de acuerdo. Ahora, cuando vos hablas de omnipotencia, ¿eso tiene que ver también con el tema del narcisismo? ¿Cuando yo hablo de qué? Cuando vos hablás de lo que es el sentirse omnipotente, de yo lo voy a cambiar, le voy a hacer rica comida, ¿no tiene que haber algo del narcisismo ahí? Obvio, muy bien, Tony, es un psicoanalista él. Por supuesto, yo soy genial, yo soy Dios, yo lo voy a poder cambiar. Ajá. No, pero sí, sí. Anida en muchas mujeres esto, no es necesario buscar a Barrera, sí. Hay muchos psicópatas psicóticos sueltos, uh-huh. ¿no? Con algún barniz seductor o algún barniz, pero vos tenés que mirarle los ojos, la mirada, y en la mirada se ve sí. la locura, en sí. general, a sí. veces son hábiles disimuladores. Sí. Disimulan muy bien porque sí. saben que están locos. Y el el manipulador tiene esas características, entre comillas, ¿no? El psicópata, sí. Porque el psicópata también es inconsciente de la psicopatía. Por eso percibe claramente que necesita el otro, como los chicos. Mire que son los primeros que hacen el diagnóstico de embarazo de la madre sí. antes que le bates sí, bueno, sí. porque empiezan a adoptar conductas extrañas. Ajá. Regresivas en general sí. bueno, entonces el tipo sabe lo que necesita escuchar el otro. Puede ser con una mujer, con un juez, con un fiscal, con un defensor, con un tribunal de honor, ¿entendés? Sí. Tienen esa habilidad infantil de percibir lo que necesita escuchar el otro y prometerlo y decirlo. Y hay una cantidad de psicópatas en este momento que no se puede creer. Mira, yo decía el otro día en mi programa, crecieron los psicópatas. No había un psicópata, un psicótico por barrio, un gordo y algo así, sí. y un pecoso. Sí. Pero ahora está lleno. Ahora, lleno. ¿Habrá aumentado, como decís vos? O sea, no lo dudo esto que decís vos, ¿no? Pero me da la sensación de que esto es como una ecuación. ¿Aumentan los psicópatas o aumenta la inseguridad que este sistema genera en la gente? No. El psicópata se forma en la casa. Sí. El núcleo familiar... Pero hay muchos agujeros, ¿no? Son pibes sin límites, sí. son pibes que la madre se deja seducir, se da cuenta que el chico miente y acepta la mentira, pobrecito, ya va a cambiar, ya va a crecer, acepta que los insulten los padres, que le falten el respeto, y los padres no saben la función que cumplen en la vida. Ajá. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Qué sí? ¿Qué no? Las mujeres se desnudan, se cambian delante de los chicos, negando la sexualidad infantil. Hay como una locura, un desconocimiento mayor
que tendría que ser al revés, con el conocimiento psicoanalítico, sí, todas estas cosas tendrían que estar mucho más actuales y más conscientes. Y es peor, esto sí es social, es increíble cómo la sociedad distorsiona los descubrimientos, uh-huh, yo sí, en forma destructiva, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, como el aumento del conocimiento, por ejemplo, del átomo, sí, se transforma en bomba atómica. Ajá. ¿No? Sí, sí. El conocimiento mayor del ser humano se transforma en un aumento de la psicopatía. Ajá. Un laissez-faire, está todo bien. No es lo que dice el psicoanálisis. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo entender por qué alguien mata a otro. Puedo comprender por qué alguien viola a otro, por qué acosa a otro, pero no significa que lo justifique, uh-huh, en la sociedad. Sí. Sí, va, sí, preso, sí, sí, va preso, será juzgado, para eso está la justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los jueces tampoco saben. Porque con el tiempo no se cura a nadie, ni aprendiendo un oficio, ni aprendiendo una profesión. Y menos en la cárcel. La educación mejora. Sí. Mejora mucho. El sentirse que pueden trabajar y ser útiles y ser registrados les hace bien. Pero entonces uno infiere que son chicos que no han sido registrados. Claro. Nunca como hijos. Claro. Porque la gente cree que es mi hijo, dice, pero para el inconsciente puede ser el hermano, la madre, cualquier cosa puede ser el hijo. Sí. Y lo tratas así. Sí. Entonces, con educación solo no alcanza. Si no hay psicoanálisis y con mucho viento a favor y con un muy buen analista y con un paciente que trabaje y con un montón, recién ahí podés decir, revierto esta historia. Desde la raíz, desde la médula. Porque si vos pasás la manito por arriba y plumereás, es hambre para hoy, no, como es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Vos sabés que... Porque mañana le va a saltar el indio de vuelta. Bueno, eso dicen los especialistas. ¿Viste que Cipolletti se hizo célebre por el primer triple crimen acá en la Argentina? Bueno, Claudio Kielman, sí, el figura, hay más, pero que están ahí en el anonimato, está pidiendo salidas, ¿no es cierto? Ha estudiado abogacía, creo que algo por el estilo, pero sin embargo, todas las pericias que le están dando, le están negando las salidas porque mantiene los rasgos psicopáticos. Obvio. Vos sabés que la psicopatía es una de las cosas que en general no se cura. Ajá. Porque la psicopatía tiene bases, zonas de formación, sí, muy cercanas a la esquizofrenia, ajá, muy primitivas, ajá, entonces son muy difíciles de revertir. Sí. Aparte obtienen tantos beneficios secundarios, siendo como son, obtienen tantas cosas, que con una sociedad que acompaña, en eso estoy totalmente de acuerdo, viste el exitoso rápido, el costo de, sí, todo rápido, sí, sí, que no es paso a paso, step by step como hacemos todos, sí, sí, en general, ahora la gente quiere todo ya, rápido, y para eso no hay como un psicópata, así como lo gana, lo pierde, lo destruye, sí. Es decir que no es mal de mucho consuelo de pobre, es que a veces en general se mandan una conducta muy destructiva o autodestructiva que termina con todo lo que ganaron, ¿no? Claro. Con todo lo que adquirieron. Sí, sí. Ahora, muy bien ese tribunal de Río Negro, porque es muy difícil darse cuenta que un tipo que se recibió de abogado, de contador dentro de la cárcel, se educó, mantiene los rasgos psicopáticos. Uh-huh. Es muy bueno el tribunal de Río Negro. Sí, 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 en ese caso, sí. Yo
El tema de ¿te acordás que la vez pasada estuvimos hablando de que charlábamos esto con Alfredo Grande, ¿no? Que él decía que más allá del aumento de la violencia está aumentando la crueldad. Y cada vez, el otro día me encontré con una amiga, es la mamá de esta chica neuquina desaparecida, Florencia Penacchi, que es una de nuestras neurólogas. Neurólogas más famosas que tenemos, y por suerte está trabajando, que en su momento, y hablábamos, en cualquier momento la voy a sacar al aire. Y ella estaba muy preocupada porque dice, pero antes la cosa era violenta, pero la gente no moría y ahora están muriendo, ¿no es cierto? Es como bueno, pero sabés, yo entiendo, ¿sabés cuánto antes que nosotros decimos lo mismo? 20 años. Ajá. Y siempre parece una novedad. Ajá. A mí me parece que esta sociedad tiene Alzheimer. Sí. Se olvida del pasado. Convenientemente, sí, convenientemente pero se olvida. Es un Alzheimer realmente... Sí, pensado. Comunitario, social. Sí. Todo el mundo, mirá lo que pasó. Bueno, no, Galeano dice, no. Y yo coincido, que es una sociedad muy hipócrita, Luisa. No, para mí es muy infantil. Para mí es una sociedad infantil. Eso lo decía Freud, ¿no? La eterna adolescencia. No. Freud decía otra cosa. Freud decía que uno conserva en el interior de su vida, sí, de su mundo interno, sí, cosas infantiles muy lindas o muy feas, pero las tiene claras que son cosas infantiles. Sí. Otra cosa es que alguien esté totalmente enajenado y actúe en las cosas infantiles. Ajá. Son cosas diferentes. Estás entre un tipo sano y un tipo enfermo. Sí. Hay diferencias. Sí. No es lo mismo alguien que sabe que podés jugar con un chico y jugar y te tirás al piso y la pasas divino y mirás dibujitos animados con tu nieto, con tu hijo o con tu bisnieto y disfrutás. Pero eso no significa que vos seas infantil. Ajá. Creo que ahí hay un malentendido serio. Ajá. No significa que seas infantil. Sos un adulto que tiene flexibilidad mental y que puede ir y venir. Esa es una de las definiciones de salud mental. Ajá, está perfecto. Y el tema de la, ya que tocaste el tema de la de estas cuestiones infantiles, lo pregunto desde mi profunda ignorancia, volviendo al tema de la infidelidad o de no aceptar la realidad. ¿Tiene que ver también, hay ciertos rasgos así infantiles, entre comillas, en no poder mirar la realidad? Y algo de eso hay en todas las reacciones absurdas. Por ejemplo, la infidelidad. Uh-huh. La infidelidad en general se da porque la relación de pareja no es profunda. Uh-huh. Si la relación de pareja es profunda, es dialogada, es tiernizada, es creativa, es profundizada por la pareja, es raro que se dé la infidelidad. Ajá. Se da la infidelidad porque esto no sucede. Ajá. No sucede, las parejas en general se conocen poco, el tipo de relación sexual que tiene es siempre la misma, o sale estúpida de Alessandra Rampolla y dice... la conchita y el piquito pequeño, es una pelotuda y todo el mundo compra la pelotudez. Sí. Porque es más fácil usar un adminículo que ver por qué no te funciona el adminículo a vos. Claro. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Coincido, sí, y coincido. Así, y así estamos, es una sociedad infantil. Ajá. Entonces, non è vero ben trovato, pero no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo averiguar las causas en una pareja de por qué no hay una profundización en el diálogo amoroso, en el diálogo verbal, por qué no hay un crecimiento. Después llegan los chicos. No, los chicos nos traban. No, los chicos no traban nada. Uh-huh.
nada, no. Son una excusa, nada. Son una excusa. Lo que traba es lo chiquilín que uno tiene adentro, sí, que se reaviva con la llegada de los hijos. Claro. Por favor, ya sí, lo tenemos que saber esto. Sí, sí. No que los chicos que duermen, que el colecho, que esto, que lo otro. Estas pelotudeces que hay ahora, realmente de falta de límites. ¿Cuál es el espacio de papá y mamá? ¿Cuál es el espacio de los chicos? Yo no sé realmente. Vamos regresionando. Con cada adquisición cultural, sí, en vez de usarla, vamos para atrás. Vamos a terminar diciendo mamá teta. No estaría mal, pero bueno. Estuviste muy buena síntesis, muy buena síntesis. Ay, pero la verdad sí, es un poco frustrante también, sí, para obvio, uno que investiga, estudia, sí, sí, cada vez se sabe más la distorsión que hay en la escucha. Yo me doy cuenta por los llamados y los mails de los televidentes. Sí, sí. No, por ejemplo, hay uno que me quedó claro. Yo digo, yo no digo nada, yo repito lo que dice Fran. Sí. 1923 descubre el yo y el ello. Sí. Escribe y dice que la realidad para el inconsciente, mm, lo que se nos presenta como real, sí, es lo más resistido por el sujeto. Ajá. Es una ecuación simbólica compleja. Sí. Yo no digo que no, porque incluso los estudiantes tampoco lo entienden. Uh-huh. Y no lo entienden porque hay una resistencia. Pero te digo, Luisa, me dicen que esto es real. Yo dije que no fuese real. Sí. Es real. Sí. Tenés una gripe, es real. Sí. Por supuesto que es real. Sí. Pero veamos por qué te bajaron la defensa para que tengas, exacto, una gripe. Exacto, exacto. Y al de al lado no se gripó. No, más vale, más vale. Ahora, como para ir finalizando, la consulta, digamos, lo que me viene a la mente es, viste que la gente, hay toda una cuestión más allá del tema del patriarcado, la cultura, etcétera, como que la fidelidad va de la mano con el tema de la monogamia y que la monogamia no vendría a ser una pauta natural del ser humano. ¿Vos qué opinás de eso? Yo ya te lo contesté, sí, Tony, vos tenés una fijación con la infidelidad. No, por favor. Tenés un tema, lo repetiste la pregunta tres veces, te la contesté preciosa. Sí. No la tomaste, ¿por qué no me la tomaste la respuesta? Porque tu engrama mental quiere escuchar otra cosa. Entonces decilo vos. Ah, bien, a ver, yo creo que, no, porque vos sabés que más allá de todo que la gente por ahí también se renueva, como dice Chiquita Legrand, viste, ahí estoy zafando, ¿no? Pero por otro lado también, yo particularmente creo de que son cuestiones voluntarias, y cuando vos tenés resuelto todo y tenés en la otra parte todo lo que realmente te gusta, no necesariamente tiene que influir ni los mandatos ni nada por el estilo, simplemente porque en la otra parte tenés todo lo que vos querés. Ahora, bueno, no es así. Ah, ves que al final, no, ¿cómo? Entonces no lo tengo registrado, no, entonces. No entendiste nada. Ay, puede ser. No es voluntario. A ver. Es involuntario. ¿Vos sabés que estás hablando con una psicoanalista? Sí. Y por yo eso hablo de la verdad del inconsciente, no, sí, del voluntarismo consciente. Ajá, está perfecto, bien, está bien. Bueno, ahí ya no puedo meterme, sos vos la que conoce. ¿Cómo? Que ya lo dije. Sí, está bien, está perfecto. Bueno, ok, listo. Hay trabajo, si querés, te voy a hablar de infidelidad 2 horas seguidas cuando esté en Neuquén Chipoleti. Listo, cuando hagamos el seminario. Porque viste que vos, que sos un tipo re inteligente, cómo cuesta. Sí, sí. Cómo cuesta aceptar, sí, el encuentro con el inconsciente. Es decir, con aquello desconocido de uno mismo. Nadie es dueño de su inconsciente. No, pero lo podés conocer. Ah, bueno. Sí, bueno, haciendo psicoanálisis. Lo podés ir haciendo psicoanálisis, sí, por supuesto. Sí. No, más pero vale. Vos fijate que los grandes poetas, los grandes escritores, sí, los grandes cineastas,
han acercado al concepto de inconsciente. Sí. El único que le puso la cola al gato fue, ¿cómo se llama? Freud. Ajá. Porque le metió una metodología científica de investigación. Sí. Con una técnica exacta. Uh-huh. El que quiera que la tome y sí, el sí. que no, y el que así no, estamos. Así estamos, que se resista y por algo exacto. será. No, pero incluso colegas míos, sí. no les gusta sacar un teorema matemático de una sesión psicoanalítica, y lo podés hacer perfectamente. Incluso tenés la validación a través de los sueños, de los síntomas. Ajá. Ayer una paciente cada vez que hablaba de un fulano se atragantaba. Y yo me reía. Decía, ¿por qué te...? Oh, ¿qué te pasa? Te atraganta el tema. Es decir, que metafóricamente tenía atragantado al tipo y no me lo había dicho nunca en sesión. Mira vos. Nunca te hablé. Muchos pacientes dicen, Luisa, nunca te hablé de esto. No. Yo digo, soy como el hombre cornudo. Soy el marido infiel, soy el último que me entero de todo. Claro, porque inconscientemente los pacientes, sí. como, a ver, el inconsciente manda señales. Sí. Muchas veces vos interpretás algo y te dice el paciente, yo ya lo había pensado. Sí. Lo que pasa es que lo pensó, pero no lo unió con el resto de lo que le pasa. Ajá. Lo deja escindido. Sí, sí. Y muchas veces es una sorpresa total. Ah, mira. Por ejemplo, en los sueños se ve fantástico. Sí. ¿Y cómo soñé esto? Bueno, ah. él soñó esto por esto y esto. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Por eso sigue siendo la vía regia de acceso al inconsciente. Bueno. Tal cual dijo el doctor Freud. Exactamente. Bueno, y tal cual nos marca la pauta, yo te tengo que dejar muy a mi pesar. No, vos no me dejas a mí. Me deja, no, en realidad nunca te dejo, nunca, porque está siempre presente en mí, así que nunca te dejo. El tiempo se terminó. El tiempo se terminó y tengo que dar paso al programa. Claro, nos marcó la terminación del diálogo. El tiempo es castrador y represor. Pero vos fíjate que siempre hay un gocecito cuando uno le dice al otro, te tengo que dejar. Nada más vale, porque sabemos que después viene... Claro, te espero a la esquina, te espero a la vuelta. Te bueno. tengo que dejar. Vos no me dejas a mí, está yo bien. Te dejo a vos. Está bueno. Si vos analizas todo, te reís mucho, güey. Sí, sí. Son cosas comunes, ¿no? Yo creo que la gente que se ríe incluso de sus propias cosas es porque está más sano. Obvio que sí, obvio que sí. Bueno, seguimos en privado en la semana armando tu venida acá a nuestra zona, ¿sí? Con todo cariño y mucho gusto, bajas. Bueno, te mando un beso grande, ¿sí? Un beso a todos ustedes. Gracias, Luisa, que estés bien. Chao, tesoro. Chao, linda, chao. Bueno, qué placer, como siempre, charlar con Luisa Kremer. Yo ni me atrevo a hablar por miedo a que descubra mis mambos, así que hasta acá llegamos. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio. Nos reencontramos el lunes. Creo, de no mediar alguna otra cosa. En los controles, mi compañera, responsable de la puesta al aire, Ami Carril. ¿Quién te habla? Tony Miglianelli. Acá, en esta propuesta, en este intento de una zona de lucidez implacable, un puente entre vos, nosotros, y el conocimiento que nos ayude a vivir un poco mejor. Que la paz es lindo, recordá que al menos para mí hay una sola vida. No te quedes con la espina, nadie tiene comprado los próximos instantes. Corré rápido a quienes amás y decile cuánto los amás. Y a los que tenés bronca y los tenés atravesados porque se lo merecen, mandalos al carajo por estúpidos. Carpe diem, vive el día
y nos vemos el lunes. Chau.